El Congreso Go Global ha abierto esta mañana sus puertas en Feria Valencia. Allí están teniendo lugar diferentes entrevistas previamente concertadas entre empresas con responsables de la red exterior de IBACE Internacional y una treintena de empresas internacionales importadoras. Aitana Mas, vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha querido destacar la labor que está desarrollando la Generalitat Valenciana en esta crisis para intentar apoyar a los empresarios. Creo que ha habido a lo largo de los últimos años, ¿no?, un cambio de la tendencia de cómo afrontar no solo en el sector económico, sino también en el global de las crisis, la situación. Y es que ante una crisis en 2008 donde se dejó a todo el mundo a que, bueno, apañaros como podáis, ¿no?, creo que en los últimos años, sobre todo el gobierno del Botanic, ha ido haciendo el lado, o sea, intentando ponerse al lado de las empresas para que continúe creando ese empleo y sobre todo para que tengan una mayor diversidad. Por su parte, el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana ha reiterado el compromiso que deben tener las instituciones con los empresarios valencianos. El empresario no se para, el empresario lo que le deja es quiere que le dejen trabajar, y nosotros desde las cámaras lo que tenemos que hacer es hacerles fácil lo difícil, ese es nuestro trabajo. Rafael Climent, conseller de Economía Sostenible, ha recordado la importancia del IBACE en la apuesta por el empresariado autonómico y en la búsqueda de nuevos mercados, destacando valores como la resistencia y la resiliencia. Aleshores, desde la conselleria, a través de l'IBACE Internacional, estem fent eixa aposta per al conjunt de l'empresariat valencià i buscant altres mercats on vendre els nostres productes, no? Per tant, hem de tenir eixa resiliència i eixa capacitat de reinventar-nos contínuament per fer factible i possible que les nostres empreses seguisquen dinamitzant l'economia a través del comerç exterior. Durante hoy y mañana, Feria Valencia unirá el networking con empresas tractoras y la difusión de las claves del éxito digital e internacional.